Espera, espera, ponlo encima. Vale. Va. Jesús. Venga. Dale la vuelta para que no se vea el anciano. Ahora más que potasia. Venga, siéntale. Siéntale. Un poquito más allá arriba. Ya está, ¿no? Vamos a recuperarlo ya. Manuel, ¿me puedes contar qué estáis haciendo? Pues estamos levantando calcos de estas inscripciones porque con este sistema es mucho menos dañino para la piedra que lo que hacen algunos aficionados de resaltar el surco con tiza o con piedras. Eso es mucho más dañino para los grabados y eso además nos permite llevarnos una copia exacta con las medidas concretas, con las medidas exactas de los dibujos que aparecen en este grabado. ¿Tienes una idea exacta de lo que os habéis encontrado? ¿De qué tipo de cultura estamos hablando? Seguimos encontrando motivos de caza, cérvidos, y en este emplazamiento, en este complejo megalítico mucho más concreto, porque hemos encontrado ya representaciones de cazadores, con arcos, con flechas, lo que nos demuestra que la caza en estos parajes hace miles de años era tan fructífera como lo es ahora. ¿Qué tal es el estado de conservación del monumento? Hombre, la verdad es que los grabados se conservan en bastante buen estado, probablemente eso tiene que ver con la ausencia de turistas en estos emplazamientos arqueológicos, a pesar de que algunas de las piedras, algunos de los monolitos que hemos visto, están bastante dañados. Gracias. ¿Esta está por encima?